una tierrita y la escuché ahorita. Eh, lo que no vamos a hacer es echar tierrita a lo que viene ahora. Lo que viene ahora es brutal. Tenemos un venezolano de esos no talentosos. Más que eso, nos va a, a deleitar seguro eh, durante mucho tiempo con sus creaciones, porque después de ganar un eh, reality, por llamarlo así, un programa de televisión de... Increíble. Concurso, eh, tan famoso, eh, que además nos tiene a todos con, con el triunfo. Diciendo, Enderson es Venezuela, porque somos los venezolanos. De una, nuestra Maite Delgado, nuestro Edgar Ramírez en Hollywood. Ahora nuestro Enderson González. González. <laughs> Bienvenido, Enderson, a la casa ganador. A mí me gusta decirlo en, en español. ¿Es pastel? Esa sería como la traducción. ¿Es pastel? Es pastel. Bienvenido, Enderson. ¿Qué más, pana? ¿Cómo estás? Oye, ¿no tenemos a Enderson ahorita, por favor? Si lo podemos ponchar, la, el audio de Enderson, por favor. ¿El qué, perdón? No, no soy yo. Importante. Vamos a ir, revísalo tú, por favor. Si es el micrófono, no tenemos el audio de Anderson. Discúlpanos técnicamente. Anderson, te tenemos... En este momento queremos hablar contigo. Hola, hola, buenos días. Ahora, Ahora sí. Listo, pendientes, muchachos. Enderson, ¿qué más, pana? gracias por la invitación. No, pana, imagínate qué, qué lujo tenerte aquí en el programa. Me imagino que han sido días de muchas entrevistas, mucha conversación, porque sí, los venezolanos nos sienten que somos así, como que de una nos ponemos de modo nuestro Enderson. Eh, nuestro en, representante. Enderson, ¿cuánto tiempo tienes fuera de Venezuela? Eh, actualmente tengo 8 años fuera de Venezuela, desde el 2016. Oye, mira. ¿A qué zona de.? O sea, ¿cuál fue como tu primer. El primer lugar que visitaste? ¿Fue directo.? Mira, como todo venezolano llegando a Estados Unidos, yo creo que la primera tierra que tocamos es la de Miami. Intenté buscar trabajo durante meses, no logré conseguir nada, así que me desplacé hacia Orlando, que es donde estoy ahorita actualmente basado. Enderson, una pregunta. Siempre has vivido de la repostería. Eh, bueno, importante contarles a las personas que capaz no han visto It's a Cake, o como decimos en español... Es, es pastel. Un pastel, esto es pastel, <laughs> es pastel. Es un programa eh, que lo puedes ver en Netflix fácilmente. Muchísima gente pegada, muchísima gente en Venezuela que estaba eh, justamente siguiendo como todo tu camino dentro del reality. Es la tercera temporada del reality y tú eres el primer latinoamericano. En ganar y el mejor esta ganador, competencia. Si, hacen un, si hacen una competencia entre los tres ganadores, ganan. Gana yo también, Así. ¿Por qué no la hace, sobrado, sobrado, papá. Me encanta que nosotros mira, buscando, mira, buscando pelea. Eh, no una historia curiosa, Ajá. pero como muchos venezolanos que emigramos de nuestro país, emigramos con una profesión que llevamos siempre de la mano. No, yo me gradué como arquitecto y ejercí la arquitectura durante varios años en Venezuela. Tenía mi compañía de construcción y remodelaciones. Esto de hacer pasteles fue lo que surgió como un hobby cuando mi niña nace. Eh, que busca una actividad diferente para hacer y estar más en casa y compartir más con ella. Y fue cuando descubrí que tenía ciertas habilidades para hornear y hacer tortas. Y aquí fue donde la, las desarrollé en su máximo esplendor prácticamente. Chamo, pero yo siento que tiene como que ver, porque hay un tema artístico en la arquitectura importantísimo, pero también hay un tema de, oye, la palabra es grande, ¿no? Pero de perfección o de búsqueda de la perfección. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer a medias una, 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 ¿cómo se llama esto? una estructura arquitectónica. O, o queda bien o, o se te puede venir para abajo, Total. me explico. Y creo que esa búsqueda de la perfección es necesaria, no sé si me equivoco, con la confección de tortas tan artísticas como las que ustedes hacen, todos los que se encargan de, de eso. Porque es que, si no, no parece, de verdad. O sea, estuvo, teníamos una foto de una torta de los trolls, no sé si la podemos poner, creo que es tuya, Anderson. Ajá, ajá. Y, y uno ve la broma y dice... Es que parece hecha como por una impresora 3D. No, 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 si no tienes esa perfección dentro de, de la búsqueda, no lo logras. Mira, estoy totalmente de acuerdo y yo siempre, siempre lo hablo cuando me preguntan qué tiene que ver una cosa con la otra. De hecho, en el programa de Netflix hice una alusión conversando con uno de mis compañeros que me preguntaba que... ¿Qué comparaba yo el hacer casas con hacer tortas? Y yo creo que para mí tiene mucho que ver, porque tanto el sentido de la proporción, los tamaños, eh, la estructura, porque una torta de las que yo hago lleva una estructura interna súper compleja para poderse mantener en pie, claro. los colores. Todos eso son cosas que tienen que ver que se aprenden durante la carrera de la arquitectura y que yo he aplicado hoy en día a la pastelería y yo creo que ha sido el éxito para poder haber ganado este programa donde necesitaba replicar cosas exactas. Yo creo que esto eh. ha sido clave para esta, para lograr esta victoria. En tu casa, de repente, pasé una torta a un familiar que me imagino que te ven tenía monte. Ay, por favor, Enderso, para que se la hagas a la prima, una, la a mamá venezolana. Y unique, pero mamá. ella quiere yo, una torta bonita, mira, no. Yo, mamá, yo estoy reportero de altura. Ahora tengo que hacerle la prima de, de no sé dónde. De hacerle la, la torta, Dios mío. Además, no es prima no, de él. O sea, exacto, una es prima, prima lejana. De la amiga. Ay, no. Prima de la mejor amiga. Pero has, es que pues, ella era tu fan. Has metido, has llegado a fusionar tanto la cosa que has metido. Creo que se llama AutoCAD, el programa. Que si en un ajá, programa ajá, de arquitectura correcto, meter correcto. datos para crearle los cimientos a la torta. No lo creo, ¿no? Es mucho. No, bueno, no, 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 no tan a ese nivel, pero por lo menos sí a nivel de hacer los planos, los bosquejos, eh, el diseño, las medidas, la altura, la proporción, la estructura, va mucho de la mano. Si tú ves, de hecho mis dibujos y mis diseños de las tortas, tú parece que estuvieras viendo un plan arquitectónico de una torta, literal. Chamo, qué brutal. Literal, todo lo aplico. Impresionante. Qué, br qué brutal cuando une, uno une los puntos. Esto siempre me va a recordar el discurso de Steve Jobs. Creo que es, disculpen, por favor, busquen en YouTube si es en Oxford, y si no me equivoco, ¿dónde él habla de cuando te das cuenta y volteas en tu vida hacia atrás y te das cuenta de cómo se unieron los puntos que tú al principio no sabías, eh, ese discurso es bestial. Y fíjate, tú no te imaginaste que la arquitectura te iba a dar todas estas de Stanford, perdón. Te iban um, el discurso de Stanford de Steve Jobs. Te iban a dar todas las capacidades para que tú pudieses hacer tortas de este calibre. Y estamos hablando de este calibre porque es una decoración realmente impresionante. Ahora voy a la parte que yo creo que puede ser igual de importante y es lo que está dentro. Si no sabe rico, yo, no tiene mucho sentido. ¿Tú, cómo, cómo, ¿Cómo es esa parte para ti, Anderson? Mira, para mí es sumamente importante y yo creo que es algo que sorprende mucho a quien ve y pruebe mis tortas, porque por lo general la gente tiene la mente ya preconcebida que una torta bonita no necesariamente es una torta buena. Totalmente. Pero en mi caso, por lo menos, eh, yo he traído lo que es la cultura y el sabor venezolano a mis tortas. Yo creo que eso también ha sido clave. Porque he utilizado siempre los sabores de nuestra tierra, eh, esos sabores que desde pequeño nos traen recuerdos y que nos dejan como que esa noción de que yo lo pruebo y digo, wow, me acuerdo de la que hacía mi abuela. La, es lo que yo he venido Justo hasta te ahorita. lo iba a decir. Ese ponqué de tu abuela que te decía, Totalmente. hazme favor y bates esa clara hasta punto de nieve, la, que le des la vuelta al plato y que chamo, no se caiga. Yo no sé si ustedes recuerdan, Totalmente. me salgo un poco de la alta gastronomía, pero esto igual es divino. La torta es amarilla clásica de abuela, el bizcocho. Uy, divina. Salud, Divino. bizcochito Perdonen que acabas de estornudar al aire, sí <laughs> Así me pasó Ese bizcocho yo no sé qué lleva No sé si es un toque de vainilla Hay como algunas abuelitas Mira, que le rayan que naranja la vainilla venezolana Y yo ando para arriba y para abajo con mi vainilla venezolana Cada vez que un familiar viene es obligatorio Que me traiga mi vainilla Porque es lo que le da el toque del sabor venezolano Y es el secreto Mira, vale. El toquecito de ron, el toquecito de frescolita eh. Y me disculpan la cuña, pero es algo que está En los sabores de la tierra y que no se pueden es eh, Me encanta... Algo indiscutible. A mí me encanta que hayas mencionado a tu abuelita porque justamente mi abuela fue la que me enseñó a mí a hacer ponques. O sea, yo para cuando pienso en un ponque bueno, un ponque esponjoso, que sea húmedo, que tenga una textura esponjosita perfecta, siempre pienso, siempre pienso en la abuela y que ya tú hayas dicho, bueno, mi, mi, mi base parte de la receta de mi familia bueno ya bueno, ya deja mucho que desear yo creo que, que queremos proba, hay, cre queremos probar la torta yo descubrí un lugar aquí en Caracas Henderson donde el chamo es un chamo también uh -huh. eh, está vendiendo las tortas y la receta siempre es como su eslogan que es parte de eh, o su bandera para venderles, que es la receta de su abuelo. No te creo. Sí. Y las paletas las hacen a mano con paleta de madera. O sea, wow. no usan eh, el KitchenAid, sino que la hacen a paleta. Y de verdad tiene un sabor muy bueno. Tienen de guanábana. Eso, eso ya es complicado. Ya no se consigue guanábana en Orlando, ¿verdad? Está difícil. No, no, no se consigue. Eh, algunos sitios aquí latinos que venden algunas frutas eh, latinas. Pues, pero no es tan fácil. Mira, no tan fácil. pero se ven los conocimientos de arquitectura de Henderson. De hecho, si tú quieres verlo, porque tenemos acá esta conversación a través también de YouTube y puedes verla en Mundo UR en vivo. Yo te invito a que te metas, porque se nota que Henderson es un arquitecto y un perfeccionista. El estudio, desde donde está saliendo. Ed, eh, Anderson en este momento es increíble. Cuando están estamos empezando la conversación hablando de todo su conocimiento y su bagaje por su carrera que es arquitectura, ya pues me dice demasiado. Bueno, ya entiendo por qué vayan a ver el, Mundo tiene R, el estudio que tiene. Mundo Guerra en vivo en el estudio que dice Nati Ay, los, los bloques de atrás uno a uno lo pegó Anderson. Que <risa> <risa> porque es también. Muy curiosa pero ya es algo con lo que la gente me identifica no porque todos mis videos los hago desde acá desde el estudio. Y ya la gente automáticamente, me ha pasado que me ven en la calle y me dicen, no recuerdo tu nombre, pero sé que tienes un fondo todo negro con una letra de neón en el centro azul. La gente lo asocia automáticamente es, con la marca. Es claro. muy bella. Es, como, es muy bella como esa, esa perspectiva de, de la creatividad, de. Sí, de. de Sí, de, de, de tu profesión, del arquitecto. O sea, tienen una mirada tan estética que bueno, también te valió. Y esto yo quería, yo no lo sabía, pero también trabajaste en Food Network. Y en Food Network ganaste, fuiste también campeón del campeonato de primavera de repostería. Esta también fue la tercera temporada, o sea que el, el número tres te persigue. La tercera temporada de este show de Food Network, que también para mí es un canal grandísimo gastronómico esto fue mucho antes que lo de netflix correcto eso fue en abril la verdad el año pasado por primera vez hice mi debut en televisión fueron tres programas que grabé y los tres programas los gané fueron dos de food network y el de netflix todos en un mismo año ajá y cuando entonces ya tú habías ganado el de food network entraste como con otro tipo de energía el de netflix Claro. ya entraste con dos estrellas bueno, en mí, el hombro para mí la energía siempre fue la misma enfocado en ganar, al principio obviamente el primer, el primer programa que estuve fue mi debut y de verdad que nervios terribles yo me sentía chiquitito ante todos los demás porque todos los participantes eran cada uno de un país diferente del mundo y todos venían con un background increíble hablaban de donde habían estudiado gastronomía se habían graduado, eh, la experiencia que tenían mientras yo había empezado lavando platos y había aprendido por mí mismo entonces eso me hizo claro. sentir como pequeñito ante los demás. Pero, o sea... Pero al final del día, el talento fue lo que, lo que me hizo resaltar entre todos los compañeros y fue lo que hizo ganar mm, mm. esta competencia y lo que me dio ánimo para seguir luchando y seguir participando pero, en más programas después de esto. pero es que no solo te retaste porque brincaste la arquitectura la repostería sino que además es repostería pero en cámara no es que estás tú en tu laboratorio culinario sino que además estás en cámara y hay que tener como sabes hablar tener presencia saber uno también jugar para el show porque eso es muy importante en los reality si eres una Mira, otro, una ullama perdón disculpa que te interrumpa. sí ya, no adelante por favor esta entrevista para ti Anderson otro, otro factor importante que juega eh, un papel en esta historia es el hecho de no saber hablar inglés. Yo aprendí a hablar inglés estando acá mientras trabajé en Disney tres años. Entonces entrar en la con un que estaba aprendiendo fue pues, sumamente complicado para mí porque me sentía mucho más desventaja que los demás. Claro. Porque no es solamente crear un pastel, sino que tú también tienes que presentarte ante un jurado y explicar lo que hiciste, por qué lo hiciste y cómo funciona. Y eso era algo que para mí era un reto enorme. ¿Y qué hacías en Disney, Anderson? Eh, trabajé pastelería en Disney. Ahí fue donde perfeccioné la pastelería donde aprendí a hacer esculturas y cosas muy grandes porque ellos me dieron la oportunidad, ellos vieron el talento que yo tenía para crear y modelar. Entonces ellos me metieron como en la pastelería artística de Disney, donde podía hacer proyectos grandes para eh, resorts, hotel, eventos especiales y todas esas cosas tú sabes que por muchísimo tiempo eh, bueno de hecho Disney tiene una universidad en la que ellos preparan a todos sus trabajadores y por muchísimo tiempo yo decía que loco debe ser trabajar en ese universo o sea esa ese, esa princesa o ese goofy que tú puedes ver de la noche a la mañana en el parque esa persona tuvo por aproximadamente unos dos tres años de preparación para poder estar ahí entonces saber que tú un venezolano estuvo como en las filas de los trabajadores de Disney también nos da pie para preguntarte cómo, cómo se maneja, cómo es como... Se ese... manda un currículum a Disney.com, traba, trabajo. ¿Cómo es la organización? Ellos tienen una página web donde puedes aplicar. En mi caso, ellos hacen una vez al año algo que se llama feria, donde ellos buscan nuevos talentos. Okay. Ahí donde yo me presenté eh, en el 2018. Yo llegué, como no podía hablar inglés, yo lo que hice fue que imprimí las fotos de las tortas que yo había hecho anteriormente y okay. me presenté en ese casting de talento Ahí fue donde ellos me atendieron y vieron lo que yo podía hacer. Intentaron preguntarme cómo lo había hecho, que yo les explicara el paso a paso de cómo lo hice. Fue sumamente difícil para mí porque no hablaba inglés y les dije que lo sentía, pero que no no podía porque no hablaba inglés. Al final de la entrevista, eh, la persona que me estaba entrevistando, que era una chef pastelera importante de Disney, me dijo: ¿Sabes qué? Yo soy de Puerto Rico y yo hablo español, pero yo quería ver qué tanto eras capaz de retarte a ti mismo y de intentarlo. El talento que tú tienes es único y eso no se aprende. Pero el inglés lo vas a aprender aquí dentro de la compañía. Qué y así fue como belleza. Un y arranqué mi carrera en, en esa compañía. Qué brutal, este queda como un ejemplo. Uno ya con los años uno se va poniendo como reflexivo en la vida. Pero qué bueno para el que tiene el cargo de jefe o un cargo superior dar oportunidades, porque capaz Henderson te la frenaban y capaz toma otro camino uh -huh. a tu vida y ella dijo no ya va. Yo no voy a frenarla por algún detalle como que, que a veces no parece tan detalle, como que no hablas el, el idioma, pero te ayudó y para adelante. El, el futuro, después de todo esto que nos has contado, donde sí te han abierto puertas, pero el trabajo es lo que ha logrado que llegues a lo que llegues, a donde estás, ¿qué, qué piensas? ¿Qué, ¿Qué objetivo tienes en la vida? Mira, mi objetivo y mi meta siempre ha sido seguir inspirando. Yo fui inspirado por mucha gente que me ayudó. Yo fui descubierto porque mi talento no lo descubrí yo solo, me lo ayudaron a descubrir todas esas personas que yo iba encontrando en el camino. Y yo pienso que lo más bonito es eso: ayudar a una persona a crecer profesionalmente y a seguir creciendo y avanzando. Entonces, mi meta es esa: eh, ayudar a muchos otros a también descubrir su profesión y a perfeccionarla. Yo pienso que. Para mí abrir una escuela y poder compartir todos mis conocimientos, todo lo que yo he aprendido con la experiencia de los años y todo lo que he logrado aprender en este largo camino, para mí sería ideal compartirlo y ayudar a muchos otros a seguir creciendo también. Brutal. En el centro, yo por lo menos estoy muy feliz con esta entrevista. Eh, me siento muy inspirada por ti, por tu historia, por. Eh, porque creo que nunca te has permitido pararte, sino eh, eh, has buscado millones de alternativas desde estudiar arquitectura irte del país, que yo siempre digo y acá tenemos en nuestro chat de YouTube a muchos venezolanos que están regados por el mundo y esa es de las decisiones más valientes que uno, a, uno tiene o, o tuvo que haber, ustedes tuvieron que haber tomado en algún momento y que la vida te esté recompensando así que tengas estos premios, que tengas estos logros gracias a, a, a esto a descubrir nuevas pasiones para mí es valiosísimo. Tenerte aquí hoy es súper valioso. Yo soy muy lambucio y muy golillero, o sea, pero pero desde el, desde un el lugar bonito, cuando visitas Venezuela, cuando no, no cuando nos visitas Venezuela nos puedes mandar un pedacito para probar. claro que sí, voy a pasar no, voy a llevarle no, su, su tortita de la abuela para que se la coman no, con café Anderson coche. ya yo te iba a pedir una torta <laughs> para la casa y que no, exacto, tortas de cumpleaños no, no tienes que no tienes que lanzarte una creación <laughs> una tortita de esas, de esas increíbles que ojalá podamos verla algún día en vivo eso sería una belleza poderte tener aquí en modo exposición para que la gente en vivo yo nunca he tenido la, la oportunidad de ver ese nivel de creaciones en vivo nunca lo he podido ver o sea he visto gente que trabaja muy bien pero ese nivel ya pro, pro, pro nunca lo he visto eh, pero además probarla, probarla puedes estar seguro que te tendremos mucha vainilla venezolana esa es la idea mira bolsas es, es impresionante, y bolsas pero lo que me recuerda a esto es que cada vez que yo le hago un pastelón venezolano el feedback que siempre recibo mm -hmm. es wow desde que me vine de venezuela no probaba una torta así la extrañaba demasiado Qué fino. Es increíble, de fino Qué fino chamo te mandamos un gran abrazo eh, disfrute todos estos triunfos y gracias por querer multiplicarlos y llevárselos eh, a más gente en modo de inspiración. Henderson lo tienen que seguir, Arroba Master Baker FL, ¿cierto? Así son, es, es la cuenta. Arroba Master Baker FL de Florida. Correcto, FL de Florida. Listo un abrazo, Anderson. Esta es tu casa, así nos llamamos y es verdad. Cuando Gracias. usted tenga algo que anunciar, nos pega un grito que aquí estamos. Anderson, pregunta verdad, rápida. Verdad. Es verdad que le hiciste bueno, la torta de cumpleaños a Anita. Sí, hace dos semanas aproximadamente que estuvo el cumpleaños Anita, lo celebró en Miami. ¿Cómo era la torta? Y persona encargada de hacerle la torta de cumpleaños. Tienes una foto en tus redes. Sí, en mis redes está la foto con la torta. Vayan, eh, vayan, vayan. De hecho, fue fue viral y se hizo noticia por todo Brasil porque un venezolano hizo la torta de cumpleaños a Anita es eh, la torta que donde hice el dibujo de Anita pintado a mano de Anita ah te bueno. tocó dibujar Sí, qué me lo... tocó dibujar. Y fue un pedido que me hicieron en 24 horas porque me lo hicieron el día antes. Bueno, justo Obviamente tenemos. No podía decir que no. Yo dije, yo amanezco como sea, pero yo le hago la torta a con... Con... Muy bien. Con... Venezolano que se respeta hace eso. Conclusión: hay que tener harina y azúcar siempre, por si acaso. Siempre, exactamente. del <laughs> no tamaño del reto que se le presente. Mira, qué le... grande. Me, me nos faltó. En una segunda conversación te vamos a preguntar, porque seguro va a venir mucho. ¿Qué es famoso? Te ha tocado hacerle postre. Bueno, tortas. Claro, Ahí claro, tenemos. Ahí tenemos la foto de la torta de Anita. Te queremos mucho, Henderson. Gracias, pana. Bueno, no Gracias se... por la invitación, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. @masterbakerfl búsquenlo, disfrútenlo, los es venezolanos, es Henderson González un chico talentosísimo. Nosotros vamos a volar, a hacer publicidad y despedimos el programa de hoy viernes. Esto es la casa por la mega. Donde sea. Si te quieres quedar en la casa, tienes.